Y nos vamos inmediatamente al móvil de Comodoro Pi. Está el Conejo Tarantini, ¿verdad, Noraliz? Así es, después de la sentencia, él está opinando acerca de cómo lo han tomado. Lo escuchamos. Sí. La condena que le han dado, él tendrá tiempo para reflexionar. ¿Usted qué buscaba vernos con él? Habló muchísimo tiempo de ricos y famosos, ¿eh? Y hizo todo su alegato. No sé dónde quiso quedar. Yo creo que si él se tiene un poco de memoria, el que salía en todas las revistas, en todos los medios, el que se internalizaba antes de salir para hacer notas, todos lo vieron. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron en dolores. Y lo que hacía esperar a la gente, y yo te digo, en mi caso con mis abogados, hacía esperar todo el tiempo que quisiera para hacer una nota o salir en una playa con su mujer. ¿Alguien está conforme con la sentencia? Sí. Yo creo que ya el hecho de que lo hayan declarado culpable, para mí ya era suficiente. ¿Esperaban más? ¿Esperaban 10 años? Pero nosotros pedimos 10 años, mis abogados pidieron 10 años, bueno, son 6 años, son meses de diferencia, pero yo quiero agradecerle al doctor Rombolá y a la doctora Corriente Rombolá, que fueron fantásticos conmigo, que me apoyaron en todo momento, que dentro de todo lo malo que yo he vivido fue una de las mejores cosas que he pasado. Dijo Bernasconi que los jueces fueron verdugos para hacer venganza. ¿Usted piensa que actuaron así ese tribunal? Yo creo que si hubiese sido en otra época, yo usaba la guillotina para la gente entonces. Y eso también, hubiese guillotinado a varias personas. ¿Qué piensa del caso que involucraba a Ramón Hernández? No tengo nada, la verdad, sinceramente no tengo la menor idea de por qué involucraba a Ramón Hernández, por qué habló de tantas reuniones, de tantas citas. No tengo la menor idea, yo creo que fue un alegato con el cual él quiso terminar siendo el paladín de la justicia, y bueno, yo creo que acá se acaba de demostrar que se termina una carrera para que nosotros vamos a creer en la justicia, que es la columna vertebral de nuestro país, y que este tipo de personas no tienen que estar nunca más dictando o atrás de un tribunal o en un juzgado. Muchísimas gracias. Vamos a tomar la palabra también de una de las involucradas.